Se inician los trámites para la declaración de Monumento Natural de las Riberas del Guadaira. El tramo urbano de amplios valores ambientales, culturales y etnográficos cuenta con 12 molinos panaderos que se incluyen dentro de la figura. Los usuarios califican como notable el servicio de transporte urbano de Alcalá. La previsión del servicio ante las obras que se realizan en diferentes calles de Alcalá ha sido una de las notas más altas porque ha provocado que los usuarios no hayan notado diferentes cambios. Un buen pregón de feria para abrir dentro de una semana una de las fiestas más importantes de Alcalá. Enrique Ruiz Portillo embelesó al público con un pregón de pasado, presente y futuro lleno de olor, colorido, sabor y voz de feria. Y vuelve a engrandecer su historia el Club Deportivo Alcalá. El Alcalá conseguía este pasado domingo el segundo ascenso a Segunda B en sus 64 años de vida tras remontar el 2-0 de ida frente al Corralejo. El barrio de Malas Mañanas es el lugar elegido para la información que le vamos a facilitar en el día de hoy desde Alcalá Noticias. Se dan ya los primeros pasos para declarar monumento natural de carácter ecocultural las riberas del Guadaira. Esto es una figura de protección que le va a permitir entrar dentro de la red de espacios naturales de protección de toda Andalucía y codearse con los principales parques naturales de nuestra comunidad autónoma. Concretamente, la Delegación Municipal de Agenda Local 21 es la que ha llevado al Consejo Local de Medio Ambiente esta propuesta para aprobarla de forma previa y consensuada antes de su paso por pleno esta misma semana. Las autoridades municipales cuentan con el apoyo de la propia Consejería para esta figura que debe aprobar el Consejo de Gobierno andaluz a propuesta de la misma. La zona que se pretende declarar monumento natural es un tramo medio del río de unos 10 kilómetros con 12 molinos panaderos que discurre entre el Molino Hundido y el de Pelae Correa, incluyendo además el Parque Urbano de Oromana, la Retama San Francisco, la Finca Huerta La Perdida y la Huerta de Zafra, además de Hacienda de Oromana, lo que supone una extensión total de 180 hectáreas. Los esfuerzos municipales en esta recuperación, conservación y puesta en valor de uno de los principales emblemas de la ciudad están ahí, las pruebas visibles para los ciudadanos de más de 30 kilómetros de caminos rehabilitados o los casi 2 centenares de hectáreas recuperadas. Ahora, con este paso, se pretende que lo recuperado se mantenga para las generaciones futuras de alcalareños y andaluces. Son los propios usuarios del transporte urbano de Alcalá de Guadaira, también llamado Alcalá Bus, que lleva funcionando unos años en nuestra localidad, los que lo han dicho. Han calificado la empresa y el servicio que les ofrece con un notable. Los usuarios de esta forma ofrecen una media de 7,5 puntos sobre 10 en las 15 cuestiones sobre las que han sido preguntados, tales como la extensión de la red, el itinerario de las líneas, el horario, la frecuencia, puntualidad, el servicio del fin de semana, la información o la señalización de las paradas, entre otras. Aunque todos los aspectos superan el 6 como nota, en las últimas cuestiones relacionadas con la puntualidad, la conservación o la seguridad, todas dependientes directamente de la gestión de la empresa, es en las que el notable se hace más generalizado por todos los grupos encuestados. De hecho, las notas más altas las reciben la comodidad y seguridad, con un 8,2 y un 8 respectivamente. De esta cifra se desprende que la opinión general de los usuarios del servicio de transporte urbano en Alcalá, que funciona con 4 líneas y un total de 7 vehículos, es altamente satisfactoria.